Crece el malestar entre transportistas y transeúntes debido al mal estado de las pistas de Trujillo y de las redes de alcantarillado. Un grupo de taxistas exige al alcalde de Trujillo y a los funcionarios de Sedalit renovar las redes de agua y alcantarillado para evitar la aparición de más forados en la vía pública. La ciudad, las pistas de la ciudad son una trampa mortal, ¿no? En todo lado, amigo, por acá por Razuri hay un montón de huecos. Deben de cambiarlo de todas las pistas, porque si no, ya mucho tiempo ya está. Hay malestar, ¿no? Claro, sí, incomoda a todos acá. Al menos en 10 ocasiones se han formado grandes forados en la pista. Uno de los casos más impactantes se registró en febrero del año pasado, cuando un auto cayó a un inmenso forado debido al colapso de la red de agua y alcantarillado en la avenida Juan Pablo II. De que tenemos la infraestructura demasiado deficiente acá en Trujillo, la verdad que las autoridades hacen caso omiso, porque no es la primera vez que se ha hundido. El otro día también se cayó un óleo papal y se cayó un carro. En la cuadra 8 de la avenida España, donde se produjo el último incidente, la vía ha sido reparada tras varias horas de trabajo.